Diputado Real. Sí, señor presidente. 83 años atrás, precisamente el 23 de julio de 1935, asesinaron al senador santafesino por el Partido Demócrata Progresista, Enzo Bordavere. Asesinaron a un discípulo de De la Torre, que es emblema de la lucha contra la corrupción en nuestro país. Relatar la escena que desembocó en esta tragedia puede sonar como herramienta repetida. Y en mi caso particular, año tras año, nos ocupamos de recordar este vil asesinato. Pero no por menos necesaria, para tener bien presente lo que las mafias hacen en el corazón del sistema democrático. Aquel día, el excomisario Ramón Valdés Cora, conocido matón del régimen conservador y policía corrupto, disparó los balazos que dieron en Bordavere. No solo asesinaron al senador electo de Santa Fe, que el régimen de esa época no lo dejaba asumir como senador, tenía 44 años, sino que los balazos fueron directos al corazón de la democracia argentina. En Rosario, más de 70.000 personas acompañaron los restos de Bordavere hasta el cementerio aquel 26 de julio. En esa ciudad había estudiado Enzo Bordavere. Lo mataron en el contexto del debate del negociado de las carnes en el Senado de la Nación. Lisandro La Torre integró la comisión que desde septiembre de 1934 investigó las irregularidades administrativas e impositivas que cometieron los frigoríficos ingleses en el marco de las nuevas condiciones de comercialización creadas por el pacto Rock and Runciman firmado en 1933. Todo fue comprobado y la complicidad política también. La sesión del 23 de julio se tiñó de máxima tensión. Lisandro de la Torre se acercó al ministro de Hacienda, Federico Pinedo, del régimen conservador. Allí se interpuso el ministro de Agricultura, Luis Dujó, y lo espetó, y la frase es conocida. Le dijo a Lisandro, es un traidor a su clase. Y Lisandro le contestó, y usted es un traidor a la patria. De la Torre lo empujó, De la Torre cayó al suelo. En ese momento, Enzo Bordavere se acercó para auxiliarlo a Lisandro. Valdés Cora desenfundó su revólver y disparó. Las balas estaban dirigidas al corazón del Parlamento argentino. Aún este Congreso, viciado por el fraude y la corrupción, les molesta. Se sabe el nombre del matador, pero no del asesino, dijo Lisandro de la Torre. Estaba convencido de que Valdés Cora cumplía órdenes, quien en 1937 fue condenado a 12 años de prisión y la Corte luego elevó esa condena a 20 años. La cumplió hasta 1953 cuando fue indultado. Por todo esto es que consideramos que Enzo Bordavere es un mártir de nuestra República, un emblema de la lucha contra la corrupción y símbolo de la buena política. El 23 de julio también se cumplieron 200 años de la asunción del brigadier Estanislao López en el gobierno autónomo de la provincia de Santa Fe. El concepto de federalismo y lo que ello significa tiene profunda ligación con la historia de nuestro partido, del Partido Demócrata Progresista. Muchos patriotas han dedicado sus vidas a enarbolar esta idea y llevarla a cabo en contextos históricos difíciles, con marcadas posturas centralistas. El brigadier Estanislao López ha sido una de esas figuras, hijo de la provincia de Santa Fe, y aunque el revisionismo histórico no ha dedicado el tiempo suficiente para dar a conocer su obra, no podemos dejar pasar un acontecimiento que ocurrió hace 200 años atrás, precisamente el 23 de julio. Ese día el brigadier asumió el gobierno del Estado Autónomo de Santa Fe, es decir, que se cumplió el bicentenario de la asunción de su mandato como gobernador en estas tierras. Y por otro lado, el pasado 15 de junio fue el 180 aniversario de su fallecimiento. López nació en 1786 y murió en 1838.
y hasta ese momento ejerció su mandato como gobernador. Hablamos de un reconocido caudillo y militar federal que defendió el territorio provincial de ataques internos en medio de las luchas civiles del país en aquel entonces. Impulsó la sanción de la primera Constitución Provincial de Santa Fe en 1819, basamento jurídico junto con los pactos preexistentes de la Carta Orgánica de 1853. Uno de sus grandes desafíos fue el desarrollo económico de la provincia con la agricultura y la ganadería, y por supuesto estuvo presente en su ideario el desarrollo de la educación pública. Un dato más para resaltar: el presidente de la Junta de Estudios Históricos, Alejandro Damianovich, definió públicamente a Estanislao López como el decano de los gobernantes argentinos. Damianovich también describió algunos de los homenajes que nuestra provincia le ha hecho: un magnífico monumento ecuestre de Estanislao López, muy próximo al puente colgante. Se guardan sus cenizas en el convento San Francisco. Aunque afronta en estos días el riesgo de su colapso, su casa se ha conservado hasta ahora en una importante esquina del sur de la ciudad, y en el Museo Histórico Provincial que lleva su nombre se muestran objetos que fueron de su propiedad junto a retratos y documentos. La autopista Santa Fe-Rosario y una avenida de Santa Fe llevan su nombre, al igual que el estadio del Club Atlético Colón. La emisora radial LT9, varios restaurantes, un premio empresarial, establecimientos educativos y un fortín tradicionalista, entre otras referencias que incluyen a la bandera provincial por él creada, que se utiliza en todos los edificios y actos públicos. Sin embargo, es imprescindible seguir trabajando en recordar y honrar su obra y personalidad, una de las más significativas de la Confederación Argentina. Vale decir que durante su mandato Santa Fe tuvo fuerte inversión en obra pública, se terminó el edificio del Cabildo, se reformó la iglesia matriz, que es la actual catedral, se construyó el muchas veces postergado hospital y se habilitó el cementerio general. Aunque no podamos reconocer un programa deliberado, todas estas obras estuvieron orientadas a promover la nueva condición de la ciudad como capital de la provincia autónoma que López había afianzado desde la política y las armas. Dispuso la construcción del murallón del puerto principal, ubicado en el recodo del riacho Santa Fe, en el oeste de la ciudad, como objetivo de contener las inundaciones. En esta semana que pasó, el gobierno de Santa Fe y numerosas instituciones han hecho actos recordándolo y poniéndolo al brigadier en el lugar que tiene que tener en la historia de Santa Fe, en la historia argentina. Yo creo que a los santafesinos, más que nada del sur de la provincia, tenemos que trabajar mucho para que la figura de este caudillo federal sea mucho más reconocida. Tuve la suerte de estar en una conferencia donde estuvieron los tres gobernadores de las provincias de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de Córdoba, Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lichi, en diálogos que tienen que ver con el brigadier Estanislao López y el federalismo. Tema hoy más presente y necesario de debatir y de hablar más que nunca con la realidad que todos conocemos de la provincia de Santa Fe y la relación con el gobierno nacional. También tuve la suerte el lunes en el Cine Teatro Provincial de asistir a la cantata del Brigadier, que es una obra maravillosa. Los que no han podido verla, les recomiendo que realmente vayan a presenciar esa obra, cuyo autor es Orlando Veracruz. Así que con esto quería fundamentar este reconocimiento que hacemos por el beneplácito por los 200 años de la asunción del brigadier como gobernador de Santa Fe. Gracias, diputado.